tal? Espero que todos estén muy, muy bien. Estamos aquí en Necio Modele y estamos grabando un capítulo más de Podcast Pura Carreta. Bueno, bienvenida a Pura Carreta, este podcast aquí. Buenos días, patrocinado parcero. Por Necio Modelia. Hoy estoy con Tonja CD. ¿De dónde sale Tonja CD? Oh, Tonja. Tonja. Tonja salió hace 22 años casi. Que Tonja empezó por un error mío. ¿Por qué? Porque, parce, porque digamos, está Tonja, está el Musca. Musca, está Tato. Pero sí, porque yo sé que Tonja, Tony Hawk, o soy mal. Ese fue el error. De hueva, no, era un chicuelo, Claro, no, nosotros empezamos a montar tabla en esa época y pues obviamente nuestros ídolos grandes del skateboarding eran los que salían en Pro Skater 2. Entonces nosotros decíamos, no, es que yo quiero ser Ronnie Mueller. El otro, no, yo quiero ser como Chad Muska. No, yo quiero ser como, no sé, Steve Caballero. Okay, entonces sí, yo dije, no, yo quiero ser Tonja. Pero hubo un cruce de cables ahí. Parce, digamos que inglés no se daba, no me entraba. Entonces el yo decía Tonja en vez de decir Tony Hawk. Entonces dijeron, Tonja, ¿cuál es Tonja? Y yo, no, Tonja, pues Tonja el del juego, el del juego de Tony Hawk. Y será loca, que se dice que entonces quedó así. Entonces empezó Camilo el Mono, si se acuerda Camilo el Mono, sí, el huevón sí. Empezó, buena Tonja, que Tonja, que un saludo, Tomasito. Un saludo para Camilo, un saludo para Camilo que nos va a ver. No, y un saludo porque sí sé que sí, nos va a ver, porque sí nos sigue ahí en Podcast Pura Carreta, ¿sí? Ya nos sigue y lo he visto por ahí. Sí, no, ese se estaba ya parcheando con nosotros y empezó a decirme así, a molestar, no. Todo empezó con el bullying, pues digamos que en ese momento no se llamaba bullying. Empezaron a montar, a recochar, es que el bullying. Y digamos que pues ya uno lo asume totalmente, y no me pareció mal. ¿No te pareció, Tonja, no, como pues mucho, decir no, este, que Napo, que no, que no tiene nada que ver, es único, no hay, sí, nada más, si usted se mete en Facebook en Google a buscar, Tonja aparece como una marca de caballo, no sé, y aparece como otras cosas, más nada, excepto mi sobrenombre y excepto mis redes, que aparece así, Tonja. Y este D es por Skate Dreams, que es el parche. ¿Cuándo empezó Skate Dreams? No, pues digamos que Skate Dreams empezó, digamos que yo empecé en el 2000, en el 2001 empecé a montar tabla. Entonces, en el 2001, sí, claro, más que empezamos todo. Ah, bueno, yo era antes biker, y ya después. Digamos que eso empezó en el 2001, porque yo recuerdo que en esa época el que llegó primera vez con tabla fue Musca al barrio. Pero Musca ya se conocía con dos locos más, como tres locos más, que ya montaban tabla allá en el colegio de ellos. Él estudiaba en cooperativo. ¿En el Ecuador? No, cooperativo. Cooperativo queda más arriba del Ecuador, ahí en Buenos Aires. Entonces llegó y me presentó a Tato. Musca te compró una tabla y los dos compartíamos la tabla, pero yo ya tiempo atrás ya había empezado a montar tabla. Pero yo montaba era patineta, yo utilizaba era las balleneras grandes. Para rodar, y esas yo les adapté unas ruedas de patines para que andara más rápido. Y yo hacía rampas al frente de la casa. ¿Se acuerda que nosotros vivíamos en una loma? Sí. Entonces empecé a hacer la rampa y con bloques, y yo saltaba ahí, sí, a punta de triplex y todo eso. Claro, sí. Yo me rompí la madre más de una vez ahí. Ahí al frente de la casa. Al frente de la casa, sí, ahí empezó todo. ¿Qué decía doña Teresa? Parce, pues mi mamá nada, mi tía era la que a veces como con ese miedo, mi tía era la que a veces, que tenga cuidado, que mire, que el otro, yo pues normal, todo sí, loco con mi cuento, y yo no le hacía daño a nadie, pues me lo hacía yo mismito, sí, entonces no le veía el problema a eso, y ahí empecé, y ya fue después cuando apareció Musca con la tabla real, con las alas profesional, con las dos alas y lija completa, porque la que yo utilizaba era corda, una sola ala y tenía un freno de plástico en la parte de atrás.
Entonces, bueno, ahí llegó Muska y Muska me presentó a Tato y ya ellos ya estaban empezando a montar. Pero es que Prince creo que fue mucho más después, ¿no? Porque cuando parchábamos todos todavía no estaba el nombre. Sí, ya estaba el Ya nombre. estaba Póngale el nombre, cuidado que bueno. ahí voy llevando. Ahí hay una discusión con Tato porque él dice que no, que ellos crearon el parche y que yo llegué después de que ellos se crearon. Y no, señor, porque nosotros empezamos a montar y cuando nos reunimos una vez en la casa de Tato, en la casa de Muska, a ver videos skate, que eran el Los VHS así VHS. antiguito, los de Trashworld, había una parte que decía Dreams, Children of Dreams, yo no sé qué, como que los niños sueñan montando tabla, algo así traducía. Muy malo para el inglés. Entonces ellos empezaron a que no, que vamos a crear un patch, que vamos a crear el grupito, que puedo montar. Pero ya se Entonces veían empezaron a crear nombres y todo. aquí en Bogotá, ya se veían parches así con nombre o Sí, de claro. dónde, Pues con nombre no, pero sí se veían ya skaters. porque ya Éramos va. poquitos. Para montarle un nombre al parche, o sea, era porque ya en Estados Unidos sí se veía como tal algún nombre, ¿no? O de dónde Pues. sale como que, hey, vamos a crear un nombre para este parche, para que se llame así. Pues, ¿qué le digo yo, parce? Pues digamos que uno no tenía, o sea, no era como ahorita que usted tiene acceso a Estados Unidos y es inmediato todo, ¿no? A nosotros nos llegaban las cosas mucho tiempo después de que uno sabía que había salido en Estados Unidos, porque pues Sí, 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 obviamente sí, sí. no había una comunicación directa. El tema de los parches siempre ha existido, no sé si pues en el colegio y todo, que no, el parchecito de los alpinitos, el parche Sí, esto, entonces okay, como que okay. eso siempre ha estado, ¿no? Que crea uno un grupo y quiere ponerle un nombre al grupo. Entonces yo creo que a raíz de eso nació de que nosotros queríamos ponernos un nombre. Entonces ellos empezaron a crear, porque ellos estaban todos en un mismo colegio, yo estaba en un colegio aparte, ellos sí se veían todos los días para montar tabla, yo solamente podía los fines de semana porque yo estudiaba en la tarde y aparte lejos. Entonces yo no podía parchar con ellos mucho. Entonces ellos empezaron a crear, hasta que llegaron un fin de semana, nos reunimos a montar y ellos llegaron y ya tenemos el nombre. Y me mostraron ahí, empezaron a rayar SD. Ah, por eso, pero tú estás diciendo que Tato fue el que salió, que tienen ahí como esa discusión de quién salió con el Porque nombre. él dice que cuando yo entré a montar con ellos Ya ya tenían existía. el nombre. Y no, nosotros ya Ah, estábamos todo parchando nació en cuando ya conjunto. parchaban, Ya ¿sí? estábamos parchando, pues no éramos tan unidos, pero ya estábamos montando, cada uno como por su lado. Y a veces nos reuníamos, nos veíamos los fines de semana. Pero eso fue rápido, marica. Empezamos a parchar así más seguido y no sé, cuestión de 15 o un mes, pondría yo, ya le estábamos poniendo nombre al grupo. Y se llamó Skate Dreams, a raíz de eso, la Todavía, o SD. sea, todavía Todavía existe, va. o sea, ya lleva Ya más vamos, ya, por ejemplo, 20. yo en mis cuentas ya llevo más de 20 años montando. Pues digamos que si lo sumamos, yo me he retirado, he vuelto, no me he retirado, o sea, yo siempre desde que empecé a montar, no he Sigue dejado de tener rodando. tabla, no he dejado de tener tabla, nunca la he vendido, o pues si las vendo, ya tengo Juegos y la copias. misma ahí, o sea, ya vendo solo el madero y tengo los trucks y todo eso, pero nunca he dejado y salgo a rodar y ruedo, digamos que ya no tengo el mismo estado físico, digamos que ya no monto, ya no boto los trucos que botaba antes, pero igual sigo montando y sigue siendo Sigue parte de mi vida, parchando. sí, sigue, seguimos parchando y todo. ¿Qué tan reconocido es Skate? O sea, sé que sí alcanzó un reconocimiento, por lo menos aquí a nivel Bogotá, a nivel local, creo que sí son, o sea, el parche es reconocido, ¿no? O Sí, ya digamos que algunos, pero de nuestra generación, ¿no? Los conocen. Porque de ahí pues de nuestro grupo ha salido buenos muchachos que patinan. yo recuerdo mucho un saludo ahí para el Choco que le va a caer la otra semana Falselita. Lo en esperamos acá en Estela del Estela, Skateboarding. porque él llegó con el cabra cuando nosotros ya montábamos, que me acuerdo que llegaba como que, ¿qué? ¿Cómo eso? O sea, les empezó como a interesar y empezaron a parchar con nosotros, pero el nivel que alcanzaron esos peladitos, muy Parce, guacho. esos que no la rompieron, weón. Es que, por ejemplo, ahí vayan otros generacionales, yo creo. Bueno, lo que es ya haber bases y que los pelados ya tenían un chip diferente. A nosotros nos criaron con esos miedos a todo, ¿no? Por Sí, ejemplo, a sí, mí sí, sí, sí. personalmente, que no se suba ya, que se va a romper, que no eso, que no otro. Mientras que ellos ya,
ya no les importaba, ya se botaban sin mente. A uno sí le daba miedo, porque es que si uno llegaba totaseado a la casa, era más miedo a que le pegaran más por hueva, Pendejo. por pendejo y caerse. Porque uno llegaba, por ejemplo, raspado. Cuando yo empecé a botar, yo llegaba con los pies doblados, doblados, marica, unas morcillas, los pies hinchados, weón, Los negros y los tobillos, tobillos, las listo. canillas era Claro, una porque pues, cosa loca. parce, yo no tenía la luca, weón, andaba uno con unos tiestos de tabla casi Sí, planos, sí, sí. con tenis que no eran hechos para eso, que no Igual, sí, o sea, amortiguaban, sí. uno no tenía como los medios tampoco para Nada, ayudar. O sea, weón. uno hasta que no matara la tabla, o sea, no compraba Y otra, era muy difícil como lograr conseguir otra. comprar una tabla representada, weón. Por ejemplo, yo me compraba las tablas todas segundeadas. Yo hasta cuando entré a trabajar me pude comprar una tabla nueva. Que Todas ya fue eran mucho segundeadas. después. Claro, ya había terminado, ya había empezado a trabajar y me compré la tabla. Ya había terminado el colegio cuando me logré comprar mi primera tabla con nueva, nueva, solo la madera, ¿no? Porque los trocitos esos ya Sí, eran aguantaba más. más, aguantaban más. Pero casi todo era segundeado. Hasta los rodamientos, uno buscaba por ahí rodamientos, entonces uno no tenía, no, todos son bonds, o todos son Sí. speed, pico, todos son, Que no eran como sé. las marcas, que ahorita hay Sí. una cantidad de marcas también Uno ya. tenía un rodacho industrial, a veces tocaba con los Z, con los de patines, como Sí, para sí, medio sí. andar, eso no, eso. Era el Uno, rebusque uf, ahí para poder patinar, ¿no? Mercado de las Pulgas nos ayudaba a un Ah, resto, bueno, weón. sí, Uno iba las para el cajas mercado de las pulgas. Pulgas y uno miraba, y miren ahí unos rodachos. ¿Tú te acuerdas la primera tabla que yo compré? Que mi mamá me compró ¿A ustedes con qué les compraron? Un board. una onboard. Una onboard que era Una morada con las letras grandes, morada. sí. Uy, buena, qué Sí, chimba que se sí, sí, acuerde. sí. Uy, sí, esa fue mi primera tabla que recuerdo que mi mamá me la dio. Pues casi, casi que pues no había para comprar y nuevecita, o sea, fue un regalo que mi mamá, yo sé que se esforzó, resto y un saludo para mi mamita y por haberse esforzado, La porque señora sí, Claudia. por haberse esforzado, ¿verdad?, a comprarme esa tabla, porque sí era o sea, era nuevecita, nuevecita, me gustó de ¿A ustedes dos? ¿Cómo que fue a los dos que la compraron? No. No, mi A ver. hermano creo que tenía una Powell. También, mi hermano también fue mucho de segundiado. Ese marica sí le gustaba por lo menos los tenis, todo le gustaba, segundiados. Me Su hermano acuerdo. empezó primero que usted. Sí, Sí, no, porque y a mí usted. me gustaba más de la La bicicleta. bicicleta, La la de Mickey, que se bicicleta la pasaba con y. el Barbie, ¿era que se llama? No, un saludo al Sí. Javier, que está en Ay, eso. deportes. Yo también monté bicicleta un tiempo. Sí. Sí. Antes Antes, de la de. tabla. Pero hay que, o sea, hacer trucos, Uy, yo sé potrear. potrear, yo supe Sí, potrear y no. intenté el basping y todo, pero sí, yo potreaba, yo me eché varios muritos. Yo Porque, ¿y en qué potreaba. momento fue como eso? Por lo menos yo sí me acuerdo mucho la bicicleta y todo eso, pero me gustaba más parchar con ustedes y dije, no, voy a intentarlo la Es que patineta. cuando yo estaba en el colegio, antes de empezar la tabla, mis parceros del colegio o compañeros del colegio montaban en la bicicleta. Entonces ellos tenían que la Homer, tenían Supra y tenía una Pull, yo no sé qué. Bueno, marcas así. Sí. Y yo los veía que ellos potreaban, ellos hacían. Entonces mi hermano Alex tenía una bicicleta, esas Una baraticas. No, cromada, pues no era ni cromada, weón, era una caja pequeña, así okay. sencillita. Entonces él me la regaló y yo empecé a andar en la bicicleta. Entonces empecé a comprarle cosas de segunda para irla adaptando a volverla a una, pues para hacer Sí. trucos. Pero marica, yo medio hacía algo con esa caja pequeña, a veces se me desarmaba. Entonces me tocaba a Marcos, me le echaba puntos de soldadura para que resistiera un poquito más y así yo aprendí con esa, con una caja ¿Cuánto pequeña y todo duraste eso. hoy? Que No, poco, o yo creo que sea. un año más. Y también monté patines. Ah, bueno, es que también nosotros también estuvimos Usted como en también. la transición de cuando llegaron los patines en línea. Pero es que los líneas que nosotros nos tocó, esas ruedas, Detallado. y esas ruedas son duras. Uno se bajaba esos patines y quedaba así temblando porque esas ruedas eran durísimas, Sí, weón. eso era como una pasta, era por dentro era una pasta y la rodeaba y una gomita ahí que después Sí, se re estallaba, o feo, y sea, esos baila. patines, esos los pies se le quedaban a uno así. No, pero Pues sí, o sea. derriadito todo. Monté eso, Lo que y. tú dices, la generación en la que nosotros empezamos, nos tocó sí,
O sea, más guerreados, ya cuando, volviendo ya al tema de, por lo menos del Choco y el Cabra, que ya tenían como más los medios y ya más el conocimiento, ya tenían un referente por lo menos para ellos. Esto era lo bueno de ellos, porque por ejemplo nosotros cuando empezamos a montar en el barrio nadie montaba tabla. Éramos los Ah, bichos raros, estos chinos que están haciendo incluso, ahí. incluso me acuerdo que empecé a montar tabla también porque las nenas empezaban a acercarse como que, ¿Y hey, ustedes ¿ustedes qué? ¿Y qué qué están hablan? haciendo? Y uno tratando de saltar ladrillitos, pasándose en la línea de ollie y todo. Y marica, ¿y uno cómo hace un ollie? Entonces el que medio veía, el que tenía acceso a los videos, el VH, entonces uno veía, uno miraba los videos así, bien, uno detalladamente, y uno miraba. Entonces uno, uy, yo vi que este man puso los pies de tal forma, así se hace tal Que se truco. raspa, Sí, o sea, yo cómo se incluso creo que raspa. uno ni siquiera sabía que era raspar ni nada, sino que uno veía que hacían así, y uno Que dice, uno ah, bueno, se está. lanza así, pero uno no tenía alguien que tuviera más nivel para enseñarle. Mientras que cuando ya llegó Choco y Cabra, ellos ya, por ejemplo, ya nos veían a nosotros y ya es diferente verlo a un televisor a tener a alguien que los hace y ya le puede Sí, medio obvio, claro. explicar o ya uno tiene la idea de cómo es la cosa. O por lo menos si ellos ya sabían qué tabla o qué madero era bueno para eso. Sí, a uno le En cambio, a tocaba. uno le tocaba el ir a preguntar, a mirar lo que tú dices de segunda. A veces ya hasta partida ya tenían a Vencidas y ellos. todo, y que el parche era muy cerrado, güey. Por ejemplo, los manes, pues esto, no hay que desmeditar esto, pero el skate siempre ha sido callejero, ha sido de gente de calle, entonces pues muchos que empezaron a montar tabla cuando, o que ya montaban cuando nosotros empezamos, ellos eran como, se sentían como más arriba, y lo menospreciaban a uno, pues uno llegaba con sus pies chiquitos, la primera tabla mía fue una Creature Miniature, que era una... Se supone, Creature es buena marca, pero la Pero que yo la tenía talla. era chiquita, era una talla muy pequeña. Y aparte, pues estaba con las alas cortas, entonces, pues era un pedo. Y pues Era. uno con la pinta poco, mientras que ya la gente ya era marquera, ya tenían sus ropas, sus tenis Sí, yo me acuerdo finos. que donde parchábamos siempre era el Parque Nacional, ¿no? Parque En la Nacional, olla del Parque la Nacional. Rotondita, sí. Allá siempre ya se encontraba gente ya que Y uno en la decía, estrella. ah, marica, Y ya uno esto ya pasaba se por la veía hace estrella rato. o por el Murillo. Por el Por la Murillo también. estrella, por el Murillo Toro, por toda la séptima, ¿Tú uno veía. alcanzaste qué tal para los vacíos? Porque yo me No. acuerdo que esas 10 del Murillo era, o Sí, sea, el eran que se las tesas. echara uno. Uy, Cabrita, yo vi al Cabra y al Cabra fue el único que lo vi, no me acuerdo si al Choco, si a Choco también. Los vi echar de las echarse. tesas. Yo no, yo llegué como que fueron hasta las 7 escalas, güey. Las del Parque Nacional eran creo que 6, que quedaban Ah, sí, enfrente del esas monumento. seis me las volaba. Y en otro lado, venga, no, sí, seis, 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 ¿Sabes? seis, ¿Por qué? ¿Por qué porque, crees el temor de pronto de marica, lastimarse? Por lo menos yo sí. sí, yo creo que, no sé si tú recuerdes, pero yo era muy, mi hermano era un loco para, ¿te acuerdas? Que cogía mucha velocidad para tirarse dos escalas. Eso era Sí. una Llegaba sudando, marica, pero sí. Y era más arriesgado un poco. A mí me daba un miedo fracturarme, el sentir dolor, de pronto el caer mal. No me dejó, digamos, que vencer, de pronto llegar a ser más bueno. Y creo que eso fue lo que me hizo retirarme del skate. No, yo digo que, digamos que yo las... Hubo parte de miedo y también pues por lo que yo le repetía, los tobillos míos los tenía ya vueltos. Yo me los tiraba muy rápido, muy fácil. Entonces yo trataba de no esforzarlos tanto para poder disfrutar más, porque usted sabía que salir un sábado, yo todo solo podía montar sábados y domingos cuando estaba estudiando. Entonces si me los tiraba el sábado, el domingo me tocaba todo el día quedarme en la casa. Entonces yo prefería el sábado montar suave y el domingo ya darme la pela ya finalizando el día, cosa que yo tenía Toda lunes, la martes, miércoles semana. para recuperarme para otra vez volver a salir a patinar, ¿sí? Entonces sí, parte fue miedo por joderse uno, también por lo que le dijeran en la casa, Sí, le pero sembraron igual, ese miedo. igual aún yo era bestia también para tirarme. Yo a veces sin mente yo me tiraba a veces espacios, sitios. Sí. Yo me acuerdo que cuando empezamos a hacer baranda, todos montábamos con una baranda así recta sobre la calle, que nos tumbamos una señal, eso no se debe hacer. Una No, señal de tránsito, un una pare o algo señal, así. sí, un pare, nos lo tiramos, lo rompimos, allá los ornamentadores del barrio, Marcos,
le hizo las patas y todo, y claro, y esa baranda la teníamos. Y esa baranda nosotros la poníamos las tres de Vitelma, yo la ponía así parada y yo empecé a bajarme la baranda parada. En slides que llaman. Bushlight. Y entonces yo ya hacía ahí, yo, marica, yo fui uno de los primeros que me tiré esas tresas y todo, marica, esto Todo no esto lo está que. documentado, ¿no? Recuerdo mucho que está todo Sí, hay grabado con su videitos cámara. por ahí, pero nos robaron una cámara, entonces se fueron Pero el esa no video. la reconocí. Esa, creo Se si es el recuperó. robo, si es el robo Sí. que estábamos ahí en el En Vitelma y Vitelma. llegaron con armas, con todo, ¿no? Que a quitarle la cámara a Tato. Y él la recuperó, Tato Sí, la sí, sí, sí. recuperó porque tiene buenos contactos, entonces la logró recuperar. Pero igual se Borraron perdieron todo. los cassettes, no, pues no sé, esas tomas no sé si quedaron o ahí. Yo, por ejemplo, una vez estaba deslizando así y pasó mi mamá y ojo, se parte cuando me deslicé y me puse la baranda así de lado a lado, me sumí la costilla y después mi mamá sacándomela con un vaso y con unas cosas de ventosas, ¿qué se llama eso? Y me tapaba la Sí, costilla. Porque claro, re yo casero iba a ahí como respirar y la yo, chupa hoy. claro, yo iba a respirar y yo, y claro, yo sentía, yo, me jodí una costilla con el tubo, me la marqué ahí, güey. No, yo sí fui un poquito bestia y pude haber subido el resto De nivel. de nivel. Y a raíz de todo ese tiempo que nosotros nos veían, y pues a mí me reconocen mucho por las canas, güey. Entonces, mucha gente me conoce, me ve por la calle, güey, que se Como ve que, skate drink, o sea, como sí, la como mar, el como el parche. parche skate. Como como el skater, pero ya, por ejemplo, a raíz del Sela, nos popularizamos un poco más por el skate rinks, por el parche. Okay. Entonces ya sabe que el Sela hace parte del skate rinks y Sí, que el skate ya. rinks es un parche de más de 20 años. Que digamos que no hemos sido muy referentes en cuestión de que hemos montado tienda, hemos hecho eventos, algo así, pero sí hemos logrado participar en varios. Estos Okay. pelados chiquitos, Choco y Cabra, ganaron varios eventos, llegaron a segundos lugares, eso. Y siempre estuvimos ahí, pero pues digamos que sí, digamos que la vieja escuela nos conoce un poco. Pues ya ahorita que estemos con en un episodio más adelante con Choco, ya nos irá contando más o menos de qué se trata todo este tema del Cela, que sí creo que va muy acorde, me imagino que nació ya pues. Y ahorita como lo que sea por las redes sociales y todo eso, y es hacer videos, pues sí, en la calle, ¿no? Ya esperemos a ver el que me cuenta de ese proyecto Sí, que no, es muy es un bacano. proyecto que se inventó Choco y Tato y lo han logrado trabajar Ahorita, y ¿quiénes siguen entonces. montando? ¿Quién es así del parche? Por lo menos Darío, que Uy, Darío... Darío Serrano. Darío Serrano, será parcero también, espero que un saludo Creo por ahí. que él era uno de los que tenía mejor o alcanzó un buen nivel No, o... todos tuvimos buen nivel en su momento, weón. Todos alcanzamos a lograr buenas cositas. Cada uno con una especialidad en otro. Él monta rápido, monta bueno. Él todavía monta ratos, sino que una rodilla la tiene ya jodida, entonces le toca aplazarlo. ¿Qué días? Hoy hace 15 días estuvimos, no, hace 8 días estuvimos en Sopó montando. Ah, bueno, Estuvimos pues o ahí en sea, el skatepark de todavía todos se del ven, todavía Sopó, sí. salen. Sí, todavía nos vemos, salimos. Fuimos un parchecito como de 6 gatos. La Mona, Epson. Epson es un La puto. Mona es un parcero. Sí, parcero también del skate rinks. La Mona, Epson. Estuvo Alejandro, primo de Tato. Pero Estuvo Tato. toda esa Yo. gente llegó muchísimo después, ¿no? Claro que es que yo me separé del parche Sí, hace claro. años. No, la Mona ya lleva años con nosotros también. Pero él llegó después de usted. Claro, si Sí, usted estuvo en los inicios de skate rinks, si usted se sí. abrió. Pero ya nosotros seguimos parchando y fueron llegando gente. Epson es uno de los últimos que ha entrado al grupo y es un pelado que tiene nivel de muy, muy teso. Marica, monta mucho, es una bestia montando. ¿Han recibido patrocinios de algún lado? Sí, Epson le han dado cositas y a Choco también le han dado El cositas. cabra que el No, cabra. cabra, sí, él se retiró cuando ya entró a la universidad y él Bueno. es un profesor, un excelente profesor de español. ¿Sí? Muy, muy pino, ese man es muy Che, inteligente, weón, mano. demasiado. Y Ojalá, él, ojalá lo podamos tener aquí uff, también. el man es un pro, weón, el man es teso en su educación. Severo. Yo lo admiro mucho por todo lo que ha logrado. Ahí él habla con nosotros, él está en el grupo con nosotros de chat, y ahí aparece, bota sus apuntes, nos saluda, nos apoya, por ejemplo, cuando es el día del skate, nosotros reunimos Lucas para hacer calquitas y regalarle a los pelados y todo eso. Sí.
Entonces él nos da dinero y todo para comprar stickers y darles a los pelados, a las cabras. Pues un saludo ahí para el cabrita y Un saludo, ojalá, un abrazo para cabrita que siempre está ahí en el corazón. ojalá lo pueda tener también en este espacio, porque pues parte de este espacio también es parchar con, sí, o sea, que la gente llegue y nos cuente como su historia también por lo que ha pasado y vea, y ahorita saber que de pronto es enseña, tiene ya su profesión, se retiró del skate, pero pues ahí siguió su vida y que nos muestre que ha ¿Qué logrado. transcurre después de eso? Lo que pasa es que el skate, weón, llega a la vida de uno y lo transforma, weón. Yo digo que el skate no es solamente un deporte, no es solamente irse a romper el culo contra el pavimento, dejar un pedazo de piel ahí pegado, después de hacerse unas escaleras o marcarse un tubo en las costillas o doblarse una pata. No, no es solamente eso. Hace uno amigos, weón, parceros que lo van a acompañar el resto de su vida, que en este caso pues somos los que compartimos el skate rink, seguimos siendo, todavía somos parche skate rinks. Por ejemplo, los que empezaron, Choco, perdón, los que empezamos fue Tato, Darío Serrano, Busca Musca, Mauricio, Moni, Moni, Jotas, fuimos como que los precursores de todo eso. Digamos que Mauricio en sí se retiró, uf, también a sus inicios, pero él todavía también está con nosotros, nos saluda, sí, ya veo. recuerda sus momentos, a veces, ah, que echamos una bola, nos echamos unas bolas y recordamos todo eso. Moni también parcha con nosotros a veces, saca su tabla, monta un Es que ya rato. muchos ya son casados, con Con hijos, hijos, ya sí, entonces cada ya. uno como en su trabajo, en su labor. Marito, pues la vida no se detiene, weón. La vida Te no se toca. detiene y llegan cosas y se van otras, pero pues hay cositas que logran perdurarse y mantenerse poco a poco. Y lo que le digo, a raíz de del skate se forma una familia y es una familia que ya no es la que le tocó, sino la que uno escogió. Y Sí, cuando sí. uno escoge, se puede dar el privilegio de quedarse con lo más chimba, ¿no? Y es, en este caso, eso pasó con Skate Rings. Nosotros nos unimos, nos quedamos y ahí estamos, ahí estamos. A veces nos distanciamos por temas de trabajo, por temas de proyectos de cada persona, pero cuando logramos Siempre van a reunirnos, estar ahí. O sea que los siempre últimos que vamos a estar ahí. llegaron, ¿cuándo entraron los últimos? Los últimos que al parche. ¿Choco fue uno de los últimos? No, es que eso No, fue no, hace no, años. no, no. Yo creo que el último fue, pues, el último, último es del primo de Tato, que diga tú hace unos 4 o 5 añitos, Ah, por todavía ahí, se de sigue unos alimentando el tres, parche. cuatro añitos, sí, chino te da pacha. Y él sale y anda con nosotros un rato y todo, pero pues digamos que dale, le está dando duro el tema de los trucos, te da, no las coge bien, pero igual ahí parcha con nosotros. Y es un pelado ya de 22 años, yo creo que debe Está tener empezando, está 21, empezando, 22 está años, sí. empezando. Porque es que a mí sí me No. deja impresionado en el momento. O sea, cuando llegó el Choco y el Cabra, pues no montábamos mucho, pero el nivel que alcanzaron estos pelados fue bárbaro. O sea, sí me acuerdo que ya nos borraron. Ellos ya le insertaron una nueva energía, entonces hicieron que nosotros también subiéramos otro escalón más, porque pues obviamente, como te digo, te vuelvo a repetir, digamos que cuando nosotros empezamos no teníamos todas las ayudas tecnológicas que tienen muchos pelados que arrancan ahorita. Nosotros empezamos solos, con las uñas, como podíamos. Ya digamos que ya los pelados ya vieron cómo se hacía, ellos ya podían mejorarlo y ellos dijeron, bueno, si estos te echan cuatro, ¿yo por qué no me puedo echar ocho? ¿Yo por qué no puedo hacer esto? El ¿Por nivel qué fue no puedo hacer lo subiendo, fue otro? esto, sí, Entonces claro. ellos ya fueron más dedicados y venían con una mentalidad mucho más de consumir más, weón, de ser mucho más fuertes. Entonces ellos dijeron, no, vamos a poner esto más arriba. Y cada vez que llegaba un pelado nuevo a pasar con otros, este chino llegaba y ponía otra cosa nueva. Sí, Y nosotros, ponían, digamos que otro truco, otro otra truco cosa. nuevo, o una escala más que para uno de pronto si era, o un escaloncito que significaba resto para ellos ya era lo que. Sí, y digamos que cada uno del skate también tiene talento, ¿no? Aparte del trabajo que hay que meterle a diario, de ensayar, 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 hay pelados que se les facilita muchísimo. Por ejemplo, Alejo, Alejo ese también el parcho, todavía parcha con nosotros, es peluquero, ¿Barbero o peluquero? peluquero, estilista y todo, y barbero también, entonces él también un saludo.
Loco, por ejemplo, él entró, quien la agarró el headflip, parce, y hacía el headflip de una forma que se le sacaba el pie así como Paul Rodríguez y lo volvía a meter. No sé, este man El montaba estilo, o mucho sea, el chimba, tenía estilo. mucho estilo para ese truco, weón. Como por ejemplo, Recoba, el Oli lo picaba, weón. A mí me encantaba verle hacer un vacío a ese weón. Picaba al Oli de una forma que yo decía, ¡pum! Y sacaba Flipperian y todo ese chino, y yo, nosotros, pero ¿cómo hizo este truco este Sí, sí, chino? sí. Y nosotros no sabíamos cómo lo cuadraban los pies ni nada en ese momento, y fue pelados que fueron entrando, y cada uno iba poniendo un truco nuevo, entonces ya uno veía cómo lo hacía, y era uno a repetirlo y todo, y pues nos O íbamos sea, uno fue apoyando. como aprendiendo del que aprendió de uno, ya con el estilo. Sí, Sí, recuerdo entonces. mucho el copiar el estilo de los que empezaron mucho después, pero pues obviamente empezaban con ya, sí, ya una Más, base, ya con una base ya y ya montada. los pelados eran más técnicos, porque por ejemplo uno era como saliera Sí, a sí, los sí, sí. berriandazos, era lograr el truco, pero por ejemplo ellos ya le metían más técnica, más estilo, eran más técnicos, digámoslo así. Entonces, pues obviamente eso le ayudaba a uno también a crecer, a esforzarse un poquito más. ¿Skate Dream siempre es calle o hay uno que se haya mandado Skatepark. a skate park y ya que las uso rampas? Skate Ring empezó en la calle, fue calle mucho tiempo. Ya cuando empezamos a molestar con los skateparks, Es que ni siquiera habían skate park en ese no, entonces, o acá no habían sea, skateparks. recuerdo mucho uno por ahí por San Javier, creo que era una bodega y eso era caleto, o sea, porque no Ah, ya. tenía como las condiciones. Todo de skatepark, digamos que cuando nosotros empezamos no había nada. Cuando hubo el primer el Longboard 1, no, el Evolution 1, en Que la eso fue yo creo 80, que mucho después, o sea, yo estaba en ya. el colegio como en el 2002, 2001, como que fue eso. Fue entre el 2001 y 2002, yo estaba empezando al skate. Entonces empezar, fue en la primera en un skatepark, ahí en la 80 con 24, en el norte. Y ahí había un skatepark de Longboard. Y ahí uno pagaba 5 lucas, como que era, no recuerdo bien, y uno montaba una hora, y ahí fue donde primera vez entré y yo me descolgué de la jota. Y yo, uy, marica, yo fui uno de los primeros que me descolgué, yo, uy, melo, Sí. melo, huevo, porque, pues, no en la historia de Colombia, ¿no? No puedo decirlo, pero digamos que No, o siento que sea, personal, del grupo del personal, sí, parche. yo llegué ese día y me descolgué, huevo. Sí, me pegué. Toja fue el que me hizo la impresión La impresión. del logo y todo eso. ¿A qué te dedicas? ¿Qué haces ahorita? ¿Cómo? Bueno, pues hombre, yo la vida me golpeó con el diseño, porque ¿O yo te golpeó quería, para bien o qué? bueno, re bien. Re bien porque es que, por ejemplo, yo cuando salí del colegio salí con la idea de que quería hacer electrónica, quería manejar quería ser ingeniero en electrónica. Simplemente porque me gustaba mucho el tema de la electricidad y como en el colegio me dieron un técnico en electricidad. Entonces, pues a mí me gustaba mucho eso, me parecía muy divertido y todo, pues uno de pelado con esa vuelta. Ya después Ah, cuando... tú desarmabas un balín, o sea, te ¡Ah! gustaba lo que era desarmar las Sí. grabadoras, Sí, los yo era equipos, los bien. VHS. Todo, todo, yo desarmaba todo y aún, weón. Todavía. Aún soy muy curioso con esas cosas. Entonces, pues nada, yo de un momento a otro llegó el diseño, güey, mi mamá, yo, pues digamos que nunca me dijeron va a estar en la universidad ni nada. Entonces a mí lo que me dijeron cuando salí del colegio, me dijeron, no, pues tengo que buscar la libreta. La libreta militar. Sí, tengo que buscar la libreta para que trabaje y empiece a colaborar aquí en la casa. Pues usted sabe que yo donde crecí, pues no era miembro oficial de la familia, pero pues tenía que cumplir mis obligaciones y todo. Entonces decidí irme a prestar servicio. Yo me iba a quedar de militar. Quería ser Sí, soldado huevonas. profesional o algo así. Sí, quería ser cabo suboficial. Okay. Y digamos que yo dije, no, me voy a prestar servicio, pero no me voy a quedar acá en Bogotá. Yo me voy a echar monte a contra guerrillas. Y yo me fui para un batallón de infantería y estuve 2 años. Yo, a pesar de que yo era bachiller, me fui como si fuera soldado regular. Raso, Raso. regular, regular. Como soldado regular, estuve del 2002
Ah, no, del 2003 al 2005 estuve allá. Y allá conocí una persona, un parcero, Chingal se llama él, que lo va a compartir para que se haga miembro también Seguro de pura carreta. de Pura Carreta, sí. Y que él me dijo, pues empezamos a hablar, era pastuso, empezamos a hablar un poco, él me dijo, oye, ¿por qué no entró a la universidad? Entonces, pues yo no sabía de ese tema. Entonces él me dijo, no, existen las universidades públicas presentes, entonces ya me dieron ganas de entrar para estudiar, weón. Y cuando yo dije, no, ya lo militar no es para mí, esto de hacer caso, de estar sometido a un estado, yo la chimba, ¿no? No, no va a regalar mi vida a esta mierda. Digamos que sí lograste caer en cuenta a tiempo. Sí, no, ya estaba metido allá, ya tenía mi primera obligación que era terminar allá y mucha gente intercedió para que yo no me quedara, porque yo todavía seguía con la idea. Pero mucha gente me dijo, no, usted es una persona muy amable, usted es bien, se queda así regalándole la vida a esto, usted es muy inteligente, usted no sirve para esto. Entonces yo Sea. salí de ahí y empecé a presentarme en las universidades públicas, no pasé, pues a raíz de mi pex era muy básico, muy pelle. Entonces ahí mi mamá me consiguió una boletica, esos que dan los políticos, que para que estudie, y yo me metí en un instituto X, weón. Que no, que hay acá y yo llegué, y, no, que administración, a mí nada administrativo me gustaba, no, que publicidad y diseño, y yo, ah, metámonos ahí, que ahí hay cámara, y como yo venía grabando en los videos skate y todo, Okay. hacíamos con los tiros de cámara y todo, entonces yo ya tenía un poquito de idea, entonces yo dije, no, pues metámonos a esto a ver qué, parce, me Por azares enamoré, de la vida. por azares de la vida, me enamoré del diseño, vi que mi personalidad, vi que mi forma de ver las cosas, de percibir todo, De dije, crear. no, de crear, como de innovar, todo eso dije, no, parce, eso es para mí. Puede llegar a gustarme, puede Puede llegar llegar a a. gustarme, sí, entonces empecé a estudiar diseño y soy un asistente. De ahí, pues, como apoyo poco en la familia, digamos que no, que tome, yo lo haga para un Económicamente. semestre o algo, no, nada, trabaje, papi, trabaje, porque toca hacerlo. Entonces empecé a trabajar y por ahí salió una publicidad una vez en Radioactiva que no, que estudié por menos de 30 mil pesos carreras como administración, tan, tan, diseño. Yo, uy, marica, venga, vamos y preguntamos. Entonces fui por allá a la Fundación San Mateo, en ese Okay. momento llamaba Fundación San Mateo, empecé a averiguar cómo se hacía y era Aplicar. aplicar. Y resulta que era con el ICETEX. Y yo, uy, marica. El Eso es un ICETEX, un embale, más duro es embale, un un embale, sí. pacto al Seitan. Entonces yo dije, no, marica, ¿qué hago? Yo no, pero tengo que estudiar, güey, quiero Sí, estudiar. claro. Yo ya estaba metido en que quería estudiar, quería ser alguien. Y ya empecé a indagar y pues la Jorretadeo O sea, tú carísima, hiciste un curso güey. Primero, técnico, un no, eso era un o asistente en diseño nada, gráfico. o O sea, sea. básico, Sí, súper básico. estos son témperas, estos son colores, estos son crayolas, se haga muñequitos y volanticos de minutos a 200. Ah, Ya, eso era el asistente, como unas bases ahí, okay. como que ¿Cuánto tú, fue eso? ¿Un año o 6 meses? Un año. un año, Técnico, no, pues que no llegué técnico a no, el ser técnico técnico. son 2 años, parce, No, técnico es un año, no, tecnológico son 2 años, ¿o no? ¿O? técnico son 2 años, tecnología es 1 año y profesional es otro año, para Ok. completar casi los 9, 10 semestres. Ok. Entonces resulta que yo hice el técnico, bueno, el asistente, entonces ya empecé a averiguar por el técnico. Dije, Sí. bueno, vámonos por el técnico. Entonces en la San Mateo era donde pues podría yo pagar. No era la qué gran nombre, pero yo empecé a investigar y no, ya llevaba varios añitos trabajando, ya habían sacado varias promociones. Bueno, chimba, entremos ahí. Y me Vamos a. metí, mi tía, una tía que tengo que quiero mucho, mi tía Ángela, me dijo. Yo estaba así todo aburrido, estaba sin trabajo ni nada, güey. Yo, ay, es que yo quiero estudiar. Y mi tía, ¿y qué quiere estudiar? Yo, no, pues diseño, que vi en tal lado la publicidad. Y ella me dijo, bueno, ¿esto y cuánto vale la matrícula? Y yo, no, pues para pasar papeles son 50 mil pesos. Y ellos se encargan de mover papeles allá, que para que salga el ICETEX. Y yo tengo que ir pagando Okay. mensualmente a tanto. Y bueno, ahí me hicieron un sondeo y sí. Eso es como todo, promoción de agarre, ¿no? Por 30 mil, pero resulta que es más plata. Pero igual yo dije, no, pues yo puedo lograrla, Y yo la logro. ellos hacían toda la Toda gestión la en gestión cuanto. y todo. Entonces dije, no, marica, hagámosle. Hagámosle de una. Entonces me metí sin, con huevas y con todo. Y bueno, O sea, tu tía sí. te dio como el 50, el las. empujón me dijo, tome, pero prométame que termina. Y yo, no, sí, yo termino. Claro.
Entonces me metí técnico. Uf, parce, para mí fue una chimba. Ya dije, uy, yo al principio en la universidad, pero era un instituto. Y cuando ya estaba terminando el técnico, resulta que ya se estaba la el instituto estaba pasando papeles para ya ser universidad como tal. Okay. Entonces dijeron, bueno, muchachos, ustedes van a hacer la primera promoción de tecnólogos, ¿les interesa? Sí, chimba. Y pues era económico, era asequible. Y ya nosotros no tenía que ser 5 años, sino ya le ya no tenía que empezar desde cero en otro lado, por ejemplo, pasar a artes y letras o pasar a otra, sino ya, por ejemplo, yo decía, bueno, técnico y acá hago 2 semestres más y ya soy tecnólogo. Yo chimbágale, de una, yo sigo. Y cada vez que iba yo subiendo, se iban abriendo las puertas. En la misma universidad. En la misma, pues ya se llamaba universidad, ya ahorita es la Universidad San Mateo. Okay. Y ya, pues obviamente ya he logrado subir. Y claro, marica, yo la logré, güey. Yo me hice profesional en diseño gráfico y medios digitales. En esa universidad. En esa universidad. O sea, yo fui una de las terceras promociones de profesional porque yo aplacé un año por Luca. Ya estaba corto y todo, y no, y pues ya el ICETEX cada vez me sumaba más, me tocaba estar pagando ICETEX acá, entonces me iban saliendo trabajos, eché rusa, trabajé en muebles, trabajé una cosa, la otra, hasta que ya logré meterme en el diseño, güey. Entonces ya logré meterme en el diseño, trabajé en varios locales así, que diseñitos, que haciendo huevonadas. ¿Cómo se abre uno campo en el diseño? ¿O cómo se debe empezar? ¿O si habrá gente que, por lo menos por los medios económicos, si ya llega a tener, o a dónde es la aspiración de uno? Pues, parce, digamos que todo es relativo, ¿no? Hay personas que nacen con corona y de una usted está en la universidad y lo llaman, no, venga, tal agencia, lo recibimos y empieza usted con todo. Como hay otras personas que de pronto estudiaron y no lograron continuar, no logran seguir ni nada de eso. No finalizan porque simplemente sienten que la carrera no va a llenar las expectativas porque usted dice, no, yo voy a ser profesional y voy a empezar a facturar duro y voy a cambiar mi estilo de vida. Bailas, el diseño no es así. Al diseño le tocó no regalarse mucho, güey. ¿Ahorita? ¿O siempre? Siempre. El diseñador no es tomado en serio, güey. Lo toman como todas las carreras artísticas en Colombia, güey. Sí, sí, he sentido que por tener el diseño siempre está el retacador, el que venga, pero ¿por qué tan caro? No, o la gente quiere todo regalado. Y sí, pero ¿usted cómo va a cobrar eso? O sea, ¿usted cómo va a cobrar el diseño si es que usted 10 minutos y ya lo hizo? Yo, okay, pero pues es que sé. Eso es lo que vende, marica, la imagen es lo que vende, sí, entonces sí. Nada, eso vale y toca hacerse uno valer. Digamos que yo empecé en un local que decían el diseño vale 15 y usted se queda con el 50 y el otro 50 es para el local, okay. Y lo que logré hacer, pero 15 era lo más caro que uno podía cobrar, todo era 5.000, weón, de 2.000 en 2.000, marica, le tocaba a uno. Y me tocó así empezar en diseño y todo. Bueno, la primera vez, la práctica, la hice con una empresa. Entonces allá me pagaban, se supone que el 75% del sueldo con afiliación a todo lo de ley y todo, porque eran las pasantías. Okay. Pero ahí empecé a darme cuenta que eso era una mierda. Entonces, pero de pronto te sentiste frustrado en el momento en que ay, marica, no pensé que esto fuera así, o si tuviste o siempre tuviste como el objetivo de decir, no, tengo es que irme por este lado para lograr vivir de esto. Marica, pues yo siempre he sido muy amoroso. sí, yo, a lo que haces, en sí, a lo que yo hago, entonces digamos que yo desde un principio lo vi y yo dije, no, pero pues estoy haciendo lo que quiero, diseño, sí, así me gane un poquito, así me estoy botando un pan con gaseosa ya para mí, ya estoy ganando de eso. Entonces yo siempre fui como muy, no me importa la plata, me importa lo que estoy haciendo. Okay. Entonces, pero ya cuando uno veía a otra gente que tenía luca, weón, y uno, marica, fuerte. Ya empieza entonces, uno a mirar esos, metas, sí. Sí, a fijar metas. Entonces allá, por ejemplo, ya me negociaron el tema de la salud y la pensión, no me la pagaban. Entonces, solamente el 75, era 400 lucas mensuales. Y yo estudiando, yo todavía estaba en la universidad y todo, y yo pagando universidad y todo por 400 lucas. Me tocaba prácticamente bajo un puente. Y yo, bueno, listo, a ver que todo esto es temporal. Y ya empecé en otro trabajo, ahí fue donde me tocó bajarme a 2 lucas. Y así sucesivamente ir peleando, weón, ir peleando y demostrándole que mi trabajo, o sea, no exigiendo,
sin dar, demostrar lo que era capaz. ¿Sí? Yo, por ejemplo, decía, no le puedo llegar a decir a alguien, no, es que tengo que me tienen que pagar 2 millones de pesos porque soy el diseñador y soy egresado. No, mi trabajo demostrado, es que este es mi trabajo y usted me paga. Y entonces así sucesivamente fui haciéndolo y digamos que pues tengo un poquito de carisma con la gente, entonces logré empezar a llenar como un grupo de De gente que clientes de fieles. clientes que me llamaban. Ya yo trabajaba para alguna empresa, trabajé para muchos lados y entonces yo tenía mis clientes por debajo, entonces yo llegaba por la noche y ya tronando los otros Camellando. clientes, ir camellando hasta que ya dije, no, ya puedo yo solito. Y Sí. entonces yo me abrí, weón, me abrí de todo antes de pandemia, yo me abrí, empecé a trabajar mis clientes solo desde la Desde casa, la casa tenías tu computador mi y todo ese. computador y todo, weón, ya empecé ahí a trabajar, llegó pandemia, yo dije, marica, yo ya tenía Nadie se mis... imaginaba Sí, cómo iba a ser esa vuelta. ¿cómo iba a ser? Yo dije, pero bueno, pues vamos a ver qué. Entonces, si estaba mi pareja, yo ya tenía a mi pareja, ya estaba viviendo con ella. Entonces dije, parce, aquí toca El rigor, romperla, sí, aquí toca claro. romperla. Si logramos pasar esta, logramos pasar la que sea. Entonces yo, bueno, listo, hagámosle. Y yo era aquí con mi computador trabajando en diseño y acá al lado mi esposa dando la clase, weón, porque ella es docente de sociales. Entonces yo ahí, yo, madre, que hizo Frana y mire a ver cómo, pero miren que la gente me llamaba, weón. Las cosas de la vida, weón. En pandemia, que, o sea, ¿qué mandaban a hacer? O sea, la Uf, gente, parce. digamos que la gente no dimensionaba todavía lo que iba a ser pandemia, me imagino que al principio, y la gente como que no, pero toca seguir trabajando, entonces toca mandar a hacer publicidad, toca mandar a hacer Parce, cosas. ¿Cómo eso me fue? ayudó, o sea, increíble que la vida se encarga de darle lo que uno necesita. Si uno no tiene que estar anhelando nada, pues sí, obviamente tiene que uno tener metas y querer más, Propósito. pero tampoco obsesionarse con algo porque la misma vida se va encargando. Y yo dije, marica, aquí vamos a ver. Y empezaron a llamarme, por ejemplo, un instituto, no, es que toca empezar a dar las clases virtuales, entonces hágame un calendario con la publicidad de que vamos a empezar Okay. a dar las horas de las clases, los días, todos los horarios y que el COVID. Y todo eso, empecé a mandar volante y todo por redes. Entonces, no, hagamos una publicidad. Entonces, ahora que vamos a por pandemia, entonces estamos llevando a sus domicilios a casa. Entonces, yo Ah, hacía todos esos chévere. flyercitos. Entonces, me consignaban al NEC y al instituto. Yo, con diseño no vale tanto. Un, Okay. mándeme. Listo, ya le cuadro el diseño. Pum, y envíe. Y así, güey, una punta de diseño. Entonces, Chimba. muy poquitos ya mandaban a imprimir cosas. Entonces, yo, bueno, listo, vamos a ver. Y empezaron a llegar, güey, y me llegaban trabajos así acerca de la pandemia. Que no, que por pandemia vamos a hacer un menú higiénico, entonces vamos a llevarle que todo protegido con bolsas, que con Entonces tocaba nuestros, hacer sí, como todo todo el reglamentado. protocolo que vea, tu Sí. pedido te va a llegar así por pandemia, entonces ahí todo Yo bien hacía el explicado. volantico para que la persona la pasara por WhatsApp y le explicara todo. El menú virtual. Empezaron ahí a Okay. pasar a decir los Sí, menús ahí virtuales y fue todo. donde ahorita pues ¿Todo es virtual? creo que se alcanza a ver ahí en pantalla, todas las mesas tienen el El QR QR, y sí. todo nació a raíz, creo que sí, en pandemia empezó Sí, pandemia. que ya no se manejaba menú Imprime, impreso ni nada. impreso, sino sí, todo por celular. Entonces todo eso empezó a salir así. Que no, que por ejemplo las clases en Zoom, por ejemplo yo le enseñé a un instituto. Entonces, que no, que las clases por Zoom, entonces empezaba a programar, que por ejemplo las coach de, había una, es una señora que es coach, angióloga, entonces ya me decían, uy, entonces tengo que mandar publicidad también acerca de mis, de mis, no sé, Las clases las o clases, o toda esa bueno, sí, vuelta. digámoslo así. Entonces, todo eso me fue dando, y ahí a raíz de eso fui cogiendo fuerza, dije, no, yo puedo. Entonces ya me cansé en la casa, ya cuando abrieron puertas otra vez, ya seguía en la casa, yo dije, no, ya estoy mamado en la casa, me fui y me empleé en otro lado y trabajaba también desde mi casa y en otro lado. Y ya fui Okay. cogiendo más fuerza y dije, no, voy a montar mi empresa, güey. Y ya llevo, ¿qué? 7, 8 meses con una empresa propia y Okay. ya solo y ahí de ahí para adelante me ha venido dando, güey, me ha ido súper bien. Es que también el voz a voz es súper Sí. importante en ese, en esos momentos, ¿no? Y el hecho de que uno pues hace sus cosas bien, weón, de que uno trata de ser lo más, no, trata no, uno es profesional en lo que hace, weón, y demostrarle al cliente que es importante, sea pequeño, sea grande su trabajo,
Para mí eso es súper importante. Esa es igualdad de Sí, todos los clientes. el respeto hacia ellos, que si ellos piden un tiempo, ese tiempo respetarse, no todo eso, ¿se me entiende? Eso ha hecho que, digamos, que mi empresa crezca y mi nombre crezca como persona de, como Ahorita, diseñador, sí que. ¿dónde te pueden encontrar? ¿Dónde estás ubicado? Pues yo tengo una oficina ahí en el Ricaurte. Tengo ahí una oficina con dos compañeros más, con dos amigos más. Nosotros hacemos todo lo que tenga que ver relacionado con publicidad y diseño, video, edición. También hacemos, a veces hago páginas web porque por tiempo no lo logro hacer, pero pues ahí hago páginas web. Entonces ahí estoy, pues en las redes estoy como Tom HCD. Y tu empresa se llama así, Tom Tom HCD. HCD. Oiga, ¿cómo llega un apodo, un nombre a darle como esa identidad pues a uno, ¿no? Porque en últimas se dio a conocer por Tom Sí, HCD, ¿no? por Tom Hyde, digamos que yo empecé, ay, es que todo es gráfico, todo es diseño, entonces dije, no, pues ay, yo soy Tom Hyde, sigamos con Tom Hyde, con Tom Hyde, con Tom Hyde, y pues le he venido metiendo y pues ahí ha venido creciendo la marca poco a poco, digamos que estamos en ese proceso todavía. Sí, A pesar. porque todo lo de skate prints y todo eso, todo tú lo haces, o sea, todos los diseños. Sí, yo les apoyo mucho con el diseño, pero dentro del grupo del parche de Skate Rings hay mucho, por ejemplo, Tato es editor, entonces él se encarga de toda la parte de edición, pero él me pide a veces, ¿no? ¿Qué tipografía le metemos a esto? ¿O qué iconos le metemos? O, por ejemplo, la ilustración del Cela yo la hice, yo Okay. la cuadré, porque pues igual pues, estaba por ahí dando vueltas, entonces yo le hice unos retoques y la cuadré, y cosas así por el estilo. Entonces, digamos que todo ha venido llevando Sí, una línea. todo es una bolita de nieve que se ha ido Se va alimentando aventando. de todo eso. Severo, Severo, muchas Sí, gracias, no, parcero, con por gusto. compartirnos tu historia, por estar aquí en No. Podcast Pura Carreta. Estamos aquí en Necio Modelia tomando cervecita en olleta. Uf, ¿Qué fría. tal? Fría y chimba como se debe tomar Con una una cerveza. cervecita. Sí, La. lo que hace la olleta o el material es que conserva el frío. Sí. Es un litro de cerveza que de pronto a simple vista no se siente, pero pues es un litro de pola fría tomándola, o sea, no se calienta, se mantiene. Y pues esto es Necio Modelia, invitando también al parche Se aferra. a todos los que vengan. ¿Qué tal el espacio? ¿Cómo te parece? ¿Qué tal lo ves? Mire que está bien Sí, carretudo. está Está Pablo. re carretudo, sí, está re carretudo porque el sitio es lindo. Me gusta, es fresco, tranquilo, es como cuando uno quiere una semana de mierda, weón, y quiere salir y sentarse Hasta a para tomarse parchar. una pola y parchar y hablar. Es eso. Sí, nosotros Es estamos eso. ubicados aquí en Modelia, por la zona rosa. Mucha rumba, mucha fiesta y venimos nosotros necios con un ambiente tranquilo. Precisamente, si uno el eslogan de necio es pura carreta y es eso, es parchar con amigos, venir a echar polita, cócteles, también tenemos, pues es un gastrobar, tenemos comida, o sea, gran variedad y la idea sí es invitarlos a todos a que parchen aquí a No, Necio Modelo. no, tienen que venir porque es parchadito y lo que siempre digo, pues marica, uno en la vida lo más chimita es tomarse una pola y hablar, contar su experiencia, compartir con el amigo, si tiene un guayabo dentro del corazón, sacarlo y decirle, venga, parce, pasa esto y esto y esto, escúcheme un rato Sí, sí, y sí, qué sí. mejor que una polita que lo acompañe, parce, y que uno lo más chimba de ser adulto. Es Ya, tomarse sí, ya pola y somos eso, adultos, ya somos sí, adultos. tomarse una pola y hablar mierda, porque es que el resto son solo obligaciones, weón. Si usted se da cuenta, es pague esto, pague lo otro, que el estrés de esto, pues yo no tengo hijos, menos mal, pero por ejemplo, si tuviera, ay, que no, es que llegó el niño de esto, Toca. llegó el niño de lo otro, es que mi hijo, es que, ay, uno, ay, pues, la vida de adulto es ¿Y complicada, weón. te ves con hijos o no? ¿Qué dice tu esposa o tu pareja ahí en Mi eso? esposa, ella dice que no, a pesar de que ya trabaja con niños. Ella dice, ya tengo suficiente con los que Sí, tengo que obvio. cuidar. Y hay veces sí aguanta, a veces nosotros nos sentamos y decimos, Es venga, que ¿cómo se llamaría? sí. Sería chimba.
pero hay veces uno ve unos niños que uno le dan unas ganas de no tener ni uno. Calzoncitos, sí. Un hijo es una bendición. Bueno, yo lo veo así, no es que el niño crezca con el pan debajo del brazo, obviamente si se esfuerza uno a que no le falte nada, y lo veo sí como una bendición, o sea, sí llegan a cambiarle la vida a uno, pero es una responsabilidad grandísima, ahorita como está girando en torno, o sea, como está girando todo en torno en redes sociales y todo, la crianza, por lo menos ahorita estuvimos hablando, creo que no quedó grabado y si no, o sea, tuvimos una falla ahí técnica. Sí, qué caro. Y nuestra niñez sí fue completamente diferente a lo que es la niñez ahorita, a lo que se está viendo ahorita, y ahorita es muchísimo, veo yo, que es mucho más denso tener un hijo, la crianza de un hijo, ahorita todo es más abierto, ahorita, sí, o sea, el mundo está girando tan rápido que ya los peladitos o los niños ya no se dan la oportunidad de ciertos juegos más amotriz, o sea, más dinámicos, sino ya es ahí en el celular y todo eso, que creo que sí daña muchísimo la niñez, como la que teníamos nosotros. Nuestra niñez fue completamente diferente y sí es más denso tener un hijo ahorita a esas alturas de la vida. Parce, es que yo digo que yo todavía me siento tan chido. Sí, ya casi 40, weón, y yo a veces no me siento suficientemente maduro para crear un niño, weón. Yo no podría llegar con una autoridad que, ay, que voy a regañar o algo, porque obviamente uno tiene que forjar un niño, educarlo para una sociedad, ¿no? Siempre lo he tenido claro, yo no puedo malcriar un chino. Sí. Y obviamente no llegar a agredirlos ni a golpearlos, pero obviamente sí tengo que educarlo para una sociedad y tiene que ser una persona mejor que yo. Okay. Obviamente mi hijo tiene que ser mucho mejor que yo. Yo fui de pronto un poco casposo, jodido, pero pues si él va a eso, tiene que ser mucho mejor. Y digamos que el hecho de que yo no me sentiría con la autoridad moral de un hijo decirle no haga esto, no, sí, haga lo otro, siendo que yo lo hice, weón. Entonces digo, por eso no lo haría. Y otra cosa es que digamos que los pelados sí, digamos que la niñez ahorita es más, un poco más densa en cuestión de que tienen más acceso a información, tienen más cosas, ellos son más complejos, son más sensibles ante cualquier cosa, porque por ejemplo anteriormente uno le decía, no, es que usted es un pendejo, no me importa y sigue. Sí, ahorita no era bullying, antes sí. No era bullying, antes era uno, le decían cualquier cosa y obviamente, sí, no, a los golpes. Sí, lo solucionamos aquí de uno, o lo solucionamos. Mientras que ahorita sí, digamos que ahora todo es más sensible, ¿verdad? Entonces ya usted tiene que saberle hablar. Si usted le dice a un niño, no, es que usted está pendejo, ¿o qué hizo? Pues no, ¿cómo le va a decir eso, papá? Si es que yo, ahorita todo es más complicado, ahora todo es más denso, weón. Entonces digo, no, parce, yo prefiero seguir así como estoy. Y aparte, pues que yo a veces digo, no, vamos, ¿sabes qué? Voy a ir a montar tabla y nos vemos. Sí, pero claro, si yo tuviera un hijo, no, ¿y el pelado qué? No, es pero, que las tareas, y pero es que lo otro. Crees, digo, no. ¿Tú crees que si fuera niño o niña? No, si fuera niño, uno sabe, vamos a montar tabla, o sea, bueno, si fuera niño también, o sea, yo creo que también. Pero eso más de esas a veces. Ahorita, bueno, por acá, por lo menos el skater en Colombia, en cuanto a femenino, es que en Estados Unidos hay nenas que se dan Bajarse, hay una colombiana que le fue re bien, ¿sí?, en los Juegos Olímpicos y todo, es que no recuerdo ahorita el nombre de ella, la nena es muy tesa, weón, muy muy tesa, ha ganado varios suramericanos y todo, una la colombiana, sí, ganas, por lo menos yo que tengo dos hijas, sí, obviamente sí les inculco mucho lo que yo escucho, que es el rap, por lo menos ahorita el reggaetón, tú que eres bien rockero, ¿qué opinas de la música en este momento ahorita, por lo menos el reggaetón? ¿Qué opinas del reggaetón? Nah, el reggaetón fue un mal necesario, eso me ayudó a copular. lo digamos que cuando llegó el reggaetón, pues uno al principio todo rayado, ¿no? Lo que pasa es que uno era muy radical, por lo menos yo sí me acuerdo mucho, el reggaetón aquí empezó a sonar más o menos 2004, 2005, que yo estaba 2005. En el colegio, que era noveno, décimo y once, y yo era rapero, pero que yo decía, no, o sea, no,
Qué asco eso. Sí, eso. Qué asco. Uno era muy radical, o sea, uno decía, pero ese reggaetón, ¿qué es? No, ni mierda, o sea, no voy a escuchar. Y me di cuenta que las barritas cuando bailan. Las barritas con el reggaetón, yo soy tan pendejo. Ahí es donde están las nenas farreando, tal, y yo siendo radical, que el reggaetón, que no. No, pues abramosle puerta, y el reggaetón en ese entonces, por lo menos lo que era Daddy Yankee, Don Omar, o sea, era un reggaetón muy diferente a lo que se está escuchando ahorita. Ahorita lo que, o sea, el Fercho, Karol G, la están rompiendo duro, pero digamos que ellos crecieron ya escuchando reggaetón. Uno que estuvo en esa transición siempre fue negado. Pues, parce, mire, la verdad, el skate y el rock llegaron al tiempo para mí, ¿se me entiende? Llegaron, eso fueron dos cosas que ya empezaron a forjar mi personalidad, empezaron a formar mi carácter, empezaron a hacer todo. Entonces, digamos que el reggaetón, sí, al principio lo que usted dice, molestaba mucho, incomodaba. Pero ya eso era una farra, no era que si venga, que cómo serían los pasos. Y uno allá, sí, digo, sí. Ya, y lo más chistoso era que la gente lo miraba a uno todo mechudo, todo de negro, y allá en una esquina. Ya le tocaba uno tragarse sus palabras. Actualmente en la música, yo me desprendo mucho de todo eso porque pues ya tengo... No me gusta, ya filtro totalmente. Anteriormente no lo hacía, era porque quería parrear, quería conocer la chica y todo, y se sometía a eso, ya ahorita no. Por ejemplo, yo detesto la música de banda, no entiendo esa vuelta, weón. Parece una mierda. Parce, es que no coordinan, coordina más la banda del Chavo, marica. ¿Se acuerdan del Chavo, la Chilindrina y Kiko? Que cada sí, que uno estaba tocando las mañanitas, el otro... yo me acuerdo que era, y así, cada uno, así me parece la música de banda, y la gente le gusta, güey, y ahorita la gente está pegando durísimo, marica, y es que a lo que yo concluyo es que cada vez la gente es más simple, no se quiere complicar, o sea, se complica con un lenguaje, con otras cosas, pero con la música no, simplemente escuchan algo, porque está de moda y ya, no le ponen significado. Por ejemplo, uno ve a Peso Pluma, yo, por ejemplo, yo escucho a veces como por curiosidad, o porque llega, porque uno va caminando y escucha por allá de fondo la música, y uno dice, parce, ¿qué es esta mierda? Y uno ve al man, ¿qué es esa mierda? Y ahorita el exponente así mexicano, Peso Pluma, es un ícono, pues en México, o sea, es el más importante a nivel musical en México. Es increíble cómo se ha cambiado todo, y sí, es uno de los mayores exponentes en México. Ese es otro anticonceptivo grande. Uno ver para dónde va el mundo, weón. Sí. Uno ve a ese barrio, uno dice, marica, ¿qué está pasando? Estamos echando para atrás. ¿Yo para qué voy a traer un pelado a complicarlo con toda esta chimbada? Sí, sí. Entonces todo eso dice uno, no. Nah, yo no voy a tener pelados, weón. Sí, hay momentos como esos que dicen no. Y en cuestión musical, uf, yo creería que yo tendría bastantes conflictos con un pelado si me llega a salir que me gusta el hip hop. Bueno, el hip hop es urbano. ¿Tú escuchabas rap? O sea, llegaste, sí, por lo menos ahorita las puertas al rap. No sé si antes del rock, pero sí. Sí, más antes del rock, weón. Yo fui bastante melómano con la música. Es que yo me acuerdo ahorita que estábamos hablando fuera de cámaras que nunca hemos grabado esto. Sí, se perdió, sí, se perdió un buen contenido, que estábamos hablando de cosas muy personales también. Y me acuerdo mucho que uno pasaba en el barrio, ahí donde crecimos, y se escuchaba mucho Vico, sí, Gotas de Rap, la etnia, y nosotros crecimos porque el parche escuchaba eso, bueno, o sea, los más grandes escuchaban eso. Es que yo, pues en la casa, escuchaba mucho Los Fantasmas del Caribe, y escuchaban El Auto Rojo y todo eso, es que no me acuerdo bien ahorita cómo se llama. Bueno, ahorita tal vez lo traigo a colación, pero no recuerdo. Pero sí, yo escuché rap, escuché salsa, la salsa sí me gustó mucho en esa época que uno se empieza a creer en el amor y todas esas cosas,
Entonces escuché salsa. El rap lo escuché de mi época más o menos séptimo, sexto, séptimo. Escuché Tres Coronas, todo ese Bueno, lo que tipo de estaba pegando en cosas, ese sí. momento. Sí, no sé si Tres Coronas pegó en ese tiempo. Yo creo Creo que que será era un poquitico más. como 90 y qué era, no, ya era 2000, no, 99 más o menos. Sí. 98, 99, lo que estaba pegando en ese momento, que era Gotas de Rap y La Etnia, sí me acuerdo, porque yo todavía aquella vez que en el Estéreo Venía Picnic sonó La Etnia, yo, uy, marica, los La temas de Etnia, la el etnia. 527 ¿Tú y fuiste todo. al Estéreo Picnic? No, pero me los oye en Canal Capital. Me lo oí todos las bandas Pero, que porque quería. es que yo me acuerdo cuando montábamos tabla lo que era Blin. Blin, lo escuchábamos No, resto. medio guayado, no haber ido a Uy, Blink. marica, Blink Blin. sí, porque yo escuché mucho Blink y Ese. Limp Limp Bizkit. Bizkit Dios también fue. empezamos con Limp Bizkit. Yo me acuerdo que eso y lo que era Nirvana que el Muska trajo, Uf. que cuando murió Kurt Cobain. No, siempre ya fue fue. muy. Bueno, sí, fue para esa época más o menos. No, Sí, en el 90 y. yo me acuerdo que No. Muska lloró. Tú Kurt Cobain también. murió. No, Kurt Cobain murió después. ¿Cómo mucho? Ya habíamos esto antes, porque Kurt Cobain creo que murió en el 90 y algo, weón. Nosotros empezamos a montar en el 2000, ya Kurt Cobain ya estaba, pero pues usted sabe que llega la música Y y uno se las entera. olas y todo y Y le ha uno se guayado. entera. Pero sí, no, yo me acuerdo. Camilo el Mono me presentó The Osprey con un cassette Ok. cuando Sí, empezamos antes a era cassette. montar el casete, entonces yo empecé a escuchar The Offspring, escuché Blink-182, escuché Avril Lavigne, escuché Sum 41, de ahí empezó entonces a entrar Papa Roach, empezó a entrar System of a Down, Sí, ya sí. después empecé a escuchar Slipknot. Entonces yo dije, Más fuerte, más oscurito, pero más. cuando uno ya se crece un poquito más y se hunde en el metal, uno sabe que The Offspring, perdón, Slipknot es una cosa de niños, marica, ya cuando uno empieza a escuchar Gorgoroth, Bathory, No conozco a ninguno de no, esos. no creo que las vaya a conocer, Sodom, todo eso ya son bandas que ya son más, Bastantes sí, están más se puede oscuras. ser el underground o es el estilo de No, son ellos. conocidas, las que les estoy diciendo son conocidas, pero digamos que son más oscuras, ya Okay. los temas son más densos, ya más contestatarios Porque hacia yo la me acuerdo iglesia. que Slipknot. Slipknot, me acuerdo que esos videos eran Sí, eran que fuertes, los son daban en fuertes. Canal 13, ¿no? En Sí. Canal 13 los daban y eran Qué oscuros, parche. sí. Claro, escuchaba uno y los veía todos con esas máscaras y todo. Y Las yo, ¡ah, qué máscaras, chimba! Entonces, sí, obviamente, y escuchaba a Marilyn Manson. a mí sí, más bien el rap, sí, o sea, sí, fue una brecha que preferí escoger y me gustó más el rap, pero sí me acuerdo mucho de los inicios, lo que eran Nirvana, Blink, porque incluso cuando uno jugaba skate, Pro Skate Pro 2. Skater, eran los temas que se escuchaban ahí, uno ponía el juego y eso era lo que uno escuchaba. Escuchaba uno Rob Zombie, como que ahí estaba Rob Zombie y estaban los Reggae Dead Machines. Los Y Reggae se Dead escuchaba Machines, también sí. rapcito también, Sí, se se escuchaba escuchaba muy uno buenos otro temas hip de hop rap. y todo eso. Y por ejemplo, a mí no me incomoda el hip hop. El rap, bien, ya cuando son todos resentidos sociales, eso sí, vayan para su mierda. Ah, es que yo nací pobre, que me toca la pobreza. Lo que pasa es que volvemos al radicalismo y el rap en su principio era una revolución Sí, completamente de lo que se de clases veía. sociales. Exacto. Entonces si era el rap, si llegó aquí a Colombia mostrando el lado crudo y oscuro pues de lo que se vivía en el barrio, es que ahorita por lo menos el poder adquisitivo de un rapero ya es muy diferente a lo que cuando por lo menos yo lo consumía en mis inicios. ¿Sabe qué es lo que pasa, weón? Yo nunca le he ido con las drogas. A pesar de que me pueden ver mechudito, yo, parce, poco las drogas. Por ahí el alcohol, weón. Es que ni cigarrillo. Pero es raro porque los mayores, o sea, los rockeros así Ah, se han son muerto, se han consumidores muerto, por se han muerto es por sobre. Se les pasa una sí, linecita. ¿Qué le pasó sí. al batero de Foo Fighters? Se echó Negocis. las de Diomedes Sí, o y pailas. Sí, sea, es no, increíble. parece. ¿Por qué crees tú que no dejaste entrar
Ay, marica, todo fue la crianza, weón. Mi mamá y mi tía, par de viejitas, weón. No, yo con tal de no decepcionarlas a ellas y con tal de que ellas me explicaron tanto, a pesar de que eran viejitas, Señoras. señoras ya, pero como ese respeto, como ese, y como que yo no siento la necesidad. Si yo quiero estar feliz, lo hago por mis propios méritos. Si yo Okay. quiero estar bajoneado, lo hago por mis propios méritos. Pero yo no necesito de nada para que me haga sentir más o menos que otras personas. Y siento que ese es el problema de las drogas, que mucha gente se refugia en ellas para llegar a algo, para sentir algo. Yo no, Sí. yo quiero bajo mis propias emociones. Y hay que dejarse influenciar. Ah, que es que usted tal, no, pues piense lo que quiera. Y yo he discutido con mucha gente, porque me dicen, ¿usted quiere? Y me pasan el porro. Y yo me puedo sentar con siete personas, todos fumando, y yo no fumo. Y si quieren un porro, le digo, no, parce, ¿por qué me condena a eso? ¿Por qué me va a dar eso? Pero, ¿tú crees que donde es la posibilidad de entrar, te quedas o crees que no? O... Parce, yo la he probado. Yo he probado, yo no puedo decir, ah, es que no, es que usted es un santo. Yo lo he probado y he consumido, si lo cuento con las manos de mis dedos, son muchas. Pero yo siento que eso se debe hacer con una responsabilidad, de que usted sabe que si usted abre esa puerta, muy probablemente no No va a la pueda salir. volver a cerrar. Entonces usted tiene que ser muy consciente de lo que hace. Y yo cuando hablo con mis sobrinos, yo les digo, yo a mi sobrina le dije, miren, usted ya está empezando una edad, le van a ofrecer muchas cosas. Pero usted tiene que tomar la decisión y saber qué es lo que quiere para su vida y saber qué es bueno o malo. Y no se deje influenciar por nadie. Nadie, después de que usted está botado en una calle llevado a las drogas, no va a llegar ese amigo que le ofreció ese primer porro a decirle, venga, marica, lo va a Ven, te ayudar. ayudo a salir. O venga y te vienes a vivir conmigo porque tú eres un lastre que yo creé. Nada, marica. Y que Sí. ahorita eso me parece re absurdo, weón. Usted está enriqueciendo a un poco de hijueputas, weón. Las drogas es enriquecer a gente que, parce, que están allá echados en la casa, relajado, y usted sí matándose por ir a comprar un porrito cuando ese marica está viviendo eso. Y hay mucha sangre de por medio. ¿A cuántas personas no han matado porque usted vende aquí o porque usted vende allá? ¿Cuántas personas no les toca sacrificar su vida para empezar a sembrar coca y todo eso, y la gente se siente feliz? No, es que yo estoy en la última moda porque he hecho color o porque he hecho esto o lo otro. Cuando simplemente usted está enriqueciendo gente pelle, weón. Sí, no, y es que ahorita el tema también Sí. de ahorita el tema también de pertenecer a un grupo y es que ahorita está más abierto, por lo menos ahorita qué piensas de la legalización. Ahorita creo que se está hablando de legalización acá en Colombia, ya en muchas partes la están legalizando, obviamente sí se tiene como el trago, por lo menos, que es una persona más agresiva. En cambio, con el consumo de marihuana no es más, o sea, ni siquiera llega a ser agresivo, es más de parchar con amigos y de hacer comunidad. Entonces, ahorita la legalidad, pues está hablando de eso. ¿Tú qué opinas de la legalización? Yo estoy de acuerdo, a pesar de que yo no la fumo y no la consumo. Estoy de acuerdo porque le va a quitar el negocio a las mafias, güey, y se va a acabar tanta violencia. Porque usted a veces, por ejemplo, nosotros parchábamos mucho montando tabla en el sector del centro, ahí en el Parque Santander, güey. Sí. Nosotros montábamos ahí, parchábamos, llegaron los irlandeses. Por no decirme Ah, llegaron los irlandeses, tomaron ese pedazo okay. y parce, es un problema, weón. Uf, esos manes ya tienen las líneas ahí marcadas. Usted está patinando y los manes se le atraviesan y se va a buscarle problemas. Que si usted consume, parce, usted tiene una mafia, weón. Y a mí me parece que si el Estado legaliza eso, parce, le van a quitar el negocio a mucha gente. Se va a acabar muchísimo la violencia, weón. Entonces, y el que se quiera morir, se muere, marica. Esto es más dañino. El alcohol es más dañino y destruye más familias que la misma marihuana. Sí. Y yo estoy de acuerdo porque esto es legal. ¿Por qué? Que porque da más plata y le ayuda al Estado. Y bueno, usted sabe cómo es el Estado, cómo maneja sus platas y cómo se llenan ellos. Y uno acá matándose como un pendejo. Entonces, yo sí estoy de acuerdo con la legalización, pero antes de legalizar, deben crear una ley de conciencia. De concientizar, o bueno, Sé que la gente sea consciente de de consciente, verdaderamente el consumo. sí, y a lo que puede caer.
porque de nada sirve decir, ah, no, sí, pues hágale y mátese, cuando tiene que haber una ley pública primero que todo, hablar sobre eso, tocar esos temas, explicar qué hace, qué no hace, cuál es el proceso, cómo debe hacerlo. Sí, verdaderamente el consumo responsable, El que consumo responsable, es el que claro. necesitamos. Obviamente yo, que estoy en el gremio de los gastrobares, bares, o este gremio se mueve mucho, o sea, se ve mucho el consumo de marihuana. Y No eso, solo eso. bueno, sí, se ven mucho más drogas, pero el consumo de marihuana, por lo menos en este sector, se ve muchísimo. Y es que es un trabajo en el cual tú tienes que estar con tus cinco sentidos. Porque si tú estás en la cocina, hermano, me tienes que sacar el plato, me tienes que sacar el producto tal cual, como debe ser, como está estandarizado, como dice el recetario. Pero si tú llegas drogado, llegas con el consumo de marihuana, no llegas con tus cinco sentidos, si me sacas el plato mal, si empiezas a estar más disperso, entonces pues ahí ya se está creando el problema. Entonces ahí es donde yo digo, ahí es donde uno tiene que ser consciente de decir cuándo consumo y cuándo no, cuando realmente es cuando ya terminas tu jornada laboral y sacas el día que digas, ve, voy a consumir, ya terminé mi jornada laboral, saqué todo perfecto, todo salió muy bien, porque yo acá peleo mucho es porque me saqué, o sea, el cliente sí o sí se tiene que ir contento con Eso desde que es entró profesionalismo. hasta que salió, pero hay quienes no dimensionan, y a mí la marihuana ya no me hace, a mí ya esto, yo ya estoy acostumbrado, y pero si estás teniendo cagadas que yo te estoy diciendo, hey, la estás cagando en esto, la estás cagando en otro, párale bolas a eso. Sí. Entonces no es solo, es autónomo de la persona decir, hey, ¿me está afectando o no me está afectando? ¿Cuándo y dónde se debe hacer? Es que ahí, por ejemplo, viene mi punto, ¿no? O bueno, viene esta parte que va a explicar. Digamos que el tema es que, bueno, la legalizamos bien, pero nosotros estamos muy mal educados desde el principio, que nosotros no sabemos dónde, ni en cuándo, ni cómo se debe hacer. Entonces, a veces es solamente con esto. Tú vas y dices, no, una pola, y una pola se convierte en dos, tres, y hasta que usted no sale peor, no sale feliz. O dice, no, no la Sí. pasé bien. Mientras que usted puede salir y decir, no, voy a tomar dos cervecitas nomás, charlamos ya, contento usted, contento yo, nos vamos. ¿Sí me entiende? Y en espacios donde raramente es. A mí me enoja muchísimo, por ejemplo, cuando llego a un skate park y veo manes que llegan y se traban, weón, en un skate park que a veces se interrumpen, que se hacen en las rampas para fumar, mientras uno está Okay. montando. A mí me incomoda. Y pase, eso no es un espacio, weón. ¿Por qué no llegan trabados a montar? Si es que les gusta montar trabados, lleguen Okay. trabados. Pero ¿por qué tienen que llegar al sitio a trabarse A incomodar. y a incomodar? No, y solamente que empiezan a montar y aparte pues se ponen lentos, se ponen sonsos, entonces a veces se estorban. Como hay veces que llegan y llegan es ahí, se traban y se van. Yo pues, ¿qué están haciendo? Parce, están dejando en mal nombre el skate porque dicen, no, es un poco de marihuanero, se va montando tabla. No van a decir es que son unos poquitos. Entonces nos falta la cultura, el respetar a la gente que no consume y que no le gusta. Usted Okay. tiene que ser consciente. Por ejemplo, si yo soy, que a mí me gusta tomar, yo no puedo llegar a las 3 de la mañana a la casa a poner música toda mierda porque estoy en mi casa e incomodar a los demás. No, Porque es ellos no que tienen la culpa, por lo weón. menos yo sí he conocido gente que sabe compartimentalizar mucho eso. En su trabajo, en su labor o en su oficio, son muy profesionales, pero hay quien le gusta el consumo de marihuana y ya lo hace cuando verdaderamente ya terminó el día y sí, o sea, les gusta. Sí, no, la marca Podcast Pura Carrita está tomando fuercita ya, ya nos estamos dando a conocer en más lados y esperemos que estas charlas o estos espacios pues se den para muchas más personas, porque si mi idea es invitar más gentecita que vengan, obviamente a mí por el gusto del rap, sí me gustaría tener raperos aquí en este espacio y que nos cuenten su historia, pero pues qué más que empezar con verdaderos parceros que han visto por lo menos este proceso y me apoyan en esto. Sí, no, 100%. ¿Le Había acabó? dejado la polita por acá. Bueno.
Andrés, muchísimas gracias por venir a Podcast Pura Carreta. Hemos tenido ahí unas complicaciones con video, pero pues bueno, gracias a Dios se logró tener algo bien bacano. Espero tenerlo por acá muy pronto. Me dice que dónde lo encuentra entonces la gente que necesite diseños, que necesite impresión y pues. Digamos, primero, es que nos hemos encarretado el resto acá hablando, bueno, entonces por eso hemos tenido varios problemitas ahí, pero Técnicas. bueno, técnicos. Lo otro, no, pues yo estoy, Don JSD, aparece en mis redes, yo no monto mucho de diseño ahí, vea, pero bueno, hoy me pueden contactar para cualquier cosa que necesiten, yo con mucho gusto los puedo asesorar, ayudar y pues les puedo guiar por ese lado. Y lo tercero, no, gracias por invitarme. Eso se habló desde antes de que saliera el primer capítulo. Yo le dije, fresco, todo bien, usted me dice, yo le ayudo. Qué chimba. Y pues me habló el proyecto, yo se lo ayudé a afianzar un poquito, pero pues ahí vamos, ahí vamos. Esto es un trabajo de proceso, sí, proceso y tiempo. Y espero que pues mucha gente se encarrete, hable, parche y pues no, pues seguir creciendo, ¿no? Seguir creciendo, ese es el objetivo y gracias por invitarme, la No, a usted por verdad, aceptar la invitación. muy, unos comentarios un poquito pequeños y todo, pero con mucho aprecio y cariño para que crezca No, esto. muchas gracias por el apoyo, Bueno, porque sí, parce. desde el principio el interés y el apoyo fue completo, también pues por la impresión, el diseño, bien bacano, y no, por acá bienvenido, ya sabe que las puertas están abiertas de este podcast para venir aquí. Mira, carreta. Y todos ahí, cáiganle a Sí, Necio, cáiganle a dale. Necio Listo, Modelia. lleguen, Es un lleguen. espacio chimba Dejen y que hay nos cola. estamos hablando. Dejen que hay cola, Está ve. chimba. Chimba.